Muy buenas tardes comunidad, muy buenas tardes a todos, feliz viernes. Mm. Parece que está la cosa calentita, ¿no? Eh, vamos a ver, ¿veis lo que yo os decía, eh, valga la redundancia, el otro día? Que con que en una hora empiece a hacer cosas no es suficiente. Necesitamos que cuatro horas empiece a confirmarnos cosas. Eh, aquí hemos hecho un doble techo, uno y dos. Hemos ido para abajo y al intentar hacer otra, una tercera entrada, una, dos y tres, nos ha rechazado. Rechace. ¿Dónde solemos ir? A lo mínimo anterior no hemos llegado a tocarlo, eso es bueno de momento, en una hora, que insisto una hora puede ser el preludio de algo, pero no quiere decir que es que hemos hecho doble en una hora y nos vamos to the moon, y vamos a romper la línea de tendencia y tal, mentira eso no es verdad no es así, es un pequeño inicio, y todavía mmm, no tiene buena pinta, o sea, todavía no hemos empezado, que parece que sí es como ese sí pero no pues es eso o sea no a mí todavía no me gusta todavía no me gusta tenemos recordar que todavía tenemos esta zona que está aquí que la hemos tocado una vez eh, que podemos volver a tocarla que nadie se engañe eh, incluso como dijimos incluso se puede perder pues claro que se puede perder o sea no que los 20.000 no los veo no más arriba sí eh, todavía me hacen falta mmm, tiempos de cálculo, ¿vale? Eh, pero... De momento, de momento. Vamos a ir poniendo cositas. Eh, ¿Qué pasa aquí? A ver. Ah, ¿cómo es que va a pasar? Pues que estoy tonto y estoy en una hora. Por debajo... De momento vamos a marcar una zona... Para que la tengáis en cuenta, ¿vale? No estoy diciendo todavía nada. Eh, pero... Para que marquéis... Esta zona la voy a marcar. Ahí, 25.700. Eso es. Para que marquéis esta otra zona. Mm, de momento no, no, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Pero eh, son cuentas, nada más. El que sabe hacer cuentas ya sabe a lo que me refiero. Eh, ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal ahora? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que lo que decía, en una hora un doble suelo no nos dice mucho. En cuatro, ¿vale? Si hacemos esto en cuatro y realmente confirma, vamos a romper. Si realmente esto es un doble suelo en cuatro horas, romperíamos y tiraríamos. Y empezaríamos ya con los primeros objetivos, ¿vale? Que es lo que hemos estado hablando siempre. Así que eh, así es como estamos en, en Bitcoin. Hay varias altcoins que, bueno, están ahí, que hay diferentes esquemas. Eh, no es lo mismo el esquema de ADA. Por ejemplo, qué otros esquemas que hay por ahí. Eh, cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Eh, vamos a ver eh, qué ha pasado en unas y qué ha pasado en otras. Pero eso va a ser en el canal de Twitch. Ya sabéis, a partir de las 21.00 estaremos ahí, estaremos dando caña. Eh, lo que haga falta. Lo que, a ver, no vamos a estar hasta las 4 de la madrugada porque uno tiene que dormir y llevo un día que pff, no he parado. ¿Vale? Pero bueno, estamos, aquí estamos para entre todos intentar eh, salir de... El mogollón que hay. Eh, sal, y no, no perder. Porque no estamos aquí para no perder. Estamos aquí para ganar dinero. Puto. Ya está. Esta es la realidad. Estamos hasta las narices de no ganar. O de... Mm, a ver si dentro de 10 años gano algo. Es que yo... Quiero ganar dentro de 10 años y quiero ganar ahora. ¿Por qué? Porque eh, si no como ahora, dentro de 10 años, no voy a estar tan sencillo como eso. Y necesito motivarme. Necesito motivarme. Por eso hago trading. Que hago hold y ahorro. Sí. Pero hago trading porque necesito motivación y porque me va la caña y porque me va el rollo, porque me va todo esto y porque soy masoca. Por todo eso y por más me encanta el trading y me encanta hacerlo con gente y disfrutar con gente de una comunidad tan como vosotros. Coño, es que la verdad lo digo, lo digo de corazón porque eh, eh, estoy flipando, estoy flipando con cómo se está montando todo esto. Así que eh, de momento, bueno veis, esta figura no está mal, esta no es mala. Vamos a verla por ejemplo en diario. ¿Vale? Porque os voy a explicar varios esquemas como este. Imaginaros que todo esto no existiera, ¿vale? Y hubiese subido desde aquí. Uf, diríais, está formando una banderita de toros. Bingo. ¿Vale? A partir de aquí vamos a ver varios esquemas diferentes que están generando unas y otras para ver cuáles son las más poderosas y cuáles son las que nos tenemos que quitar. No os digo nada. 21.00, Twitch. Lo que digo siempre, que casi se me olvida, invertir con mucha cautela, suscríbete y que la paciencia te acompañe.